Bueno, voy a probar a ver con qué éxito, porque la verdad es un poco pesado. Voy a probar el Welcome to Hell en Mercenarios. A ver qué onda. A ver qué tal. Solo con Leon, por supuesto. Y lo voy a probar solo en el pueblo. Lo jugué la otra vez y subí varios vídeos, creo que subí tres vídeos, pero lo vi tan jodido y tan imposible que dije que le follen. Voy a intentar jugarlo ahora. A ver si esta vez tengo mejor suerte. En realidad no es tan complicado en teoría, lo que pasa es que salen muchos enemigos y son agresivos. Vale, sí. Opa, uy, 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 uy. Vale, es el truquillo. Aún todo, tío. El truquillo es ir al granero, por ejemplo, y pillarse eso, tiempo. Toma por culo. Vale. Y aquí juntar unos cuantos. Aquí vamos juntando, se juntan un montón y cada motosierra da bastante, ¿eh? O sea, da bastantes puntos. Entonces, cuidado aquí, eso. No es complicado sacar a los personajes. Como entendido, joder. Talente, miente, miente. Lo que pasa que, hostia puta, ¿eh? A ver, por ejemplo, si quiero más munición luego de escopeta, pues voy a tener que comer pollita. Es toda para mí. Vale, ya creo que suficientes. Hostia, loco. Que os jodan. Que os den por culo. ¿Ha muerto? ¿Está muriendo ya? No, todavía no. Ahora cuando empiecen a morir, activo lo que tengo que activar. Porque tampoco tengo mucha munición. Espera, ¿tengo munición? Más o menos. Vale. Ahora, por ejemplo. Pasa que si voy, igual me matan. Hago así, pillo el relojito, pues. Esto lo tiro porque si no lo tiro me van a reventar la puta cabeza. Hago así. ¡Bum! Alguno morirá, ¿no? ¿Una solo? ¿Una solo? ¿Una? Jodan. Que os jodan. Jodan. Ahora muere más gente. Suerte. Venid, venid conmigo. Venid con papi. Venid con papi. Vale, bien, bien, bien. 14, 17, ay, madre mía. Bueno. Espérate, vamos a sacar la pistola, a ver si. Bueno. Bueno. Uy, quiero todas esas cosas. No sé si voy a poder. Mucha gente, mi gente. Sí, tú levanta eso. Levántalo. Quiero bajar, pero va a ser imposible, creo. Si yo bajo, me matan. ¿Puede ser? Que si yo bajo, me matan. A ver. Voy a bajar. Si tengo uno detrás me cago en todo, ¿eh? Nada, tío. Imposible. Encima solo dan pistolita. Mira todos los puntos que dan. Dar un montón de puntos, ¿eh? O sea que realmente hay que dejarlo aquí. O sea, hay que ser inteligente y dejarlo aquí. Si bajas, pues te revientan. Y te lo digo. Que no te da tiempo. Así que, para sacar a otros personajes, simplemente pues tenéis que hacer esto. Que os den por culo. Porque si no, esto va a ser. Imaginaos. Claro, tío. Pues estáis aquí comiendo pollita. Se molestan entre ellos, eso sí. Run, 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 run. Y bueno, sí podría haber bajado. O sea, se puede hacer más puntos, mucho más puntos, por supuesto. Tú te pones ahí, bajas, pillas munición. Yo he tenido mala suerte, no he pillado escopeta, solo de pistola y tal. No jodan. Pasa que así, pues, ya me diréis. Hostia, lo único es no caerse. No confundirse y caerse. Y ya con esto sacamos más personajes. Me ha malado vida, no sé para qué. Si estos te matan de una, pero bueno. Ocho balas. Bueno, tengo cuchillo también.
pero supongo que será un poco inútil el cuchillo aquí. Tampoco lo voy a averiguar, porque ya con estos dos... O sea, lo bueno es que los puntos que te dan son... Para sacar otros personajes son muchos puntos realmente. Son los que te tendrían que dar un motosierra normal. Entonces digo yo que sacar personajes no estará tan complicado, según qué personaje. Así que bueno, eso es la parte buena. Con esto sacamos a, si no me equivoco, a Krauser, ¿puede ser? ¡Krauser! Que me dejéis en paz, que quiero sacar el personaje, que quiero que me dejéis. ¡Hostia! Déjenme, mijo, pues. Deberías intentar sacar un millón de puntos. Todo por culo. Bueno. Por supuesto son 5 estrellas. Y desbloqueamos a Ada. Oh, Ada. Por supuesto. Vamos a guardar esto. No sé para qué, pero... Bueno, sí, para tener ya a Ada.